Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Para los que ya están conectados, por ahí creo que tenían que hacer una encuesta de medición, ¿verdad? No olviden hacerla, es importante, es una manera de retroalimentarnos, así es que si nos hacen el enorme favor, la llenan, por favor. Ok. Sí se las comunicaron, ¿verdad? Lo de la encuesta. Y el sábado nos enviaron un mensaje. Ok, es importante que la hagamos, ¿verdad? Porque, como les decía, es la manera en que nosotros medimos y pues obviamente les estamos dando un buen servicio. Y también es una manera para que ustedes comprueben que se hace, ¿no? Que cualquiera que sea el tipo de o el rubro al que pertenece nuestro emprendimiento, nuestro negocio, hay que estar midiendo, ¿verdad? La satisfacción del cliente, por ahí puede haber algo que a nosotros se nos esté escapando. Y a través de esa información, pues nosotros podemos mejorar, ¿verdad? Mejorar, corregir aquello que no está bien y siempre tratando de dar lo mejor. Esa tiene que ser nuestra, digamos, la misión de toda empresa es siempre mejorar, pero en función de lo que el cliente necesita. Me preguntan cuándo es el último día de entrega. En el grupo, Roxana, subieron esa información. Usted está en el grupo de WhatsApp, donde estamos todos. Me confirma porque de ser así, ahí nada más de un poquito de scroll hacia arriba y va a encontrar el texto con el link referente a esa encuesta, ¿verdad? Así es que, bueno, ya la mayoría se está conectando. Bueno, nos quedamos ayer en el tema de las go-to-market, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la clase de hoy continúa con ese tema, pero vamos a ver ya un poquito más claramente de qué se trata. Primero que nada, cómo lo construimos, ¿no? Prácticamente en marketing digital tenemos diferentes guías de cómo hacer las cosas, de una serie de pasos que concretan o que se unen para poder formar una estrategia. Entonces, en el tema del go-to-market tampoco es la excepción. Y partimos, bueno, miren, yo siempre pongo que hay que identificar los buyer persona, pero Alejandro. Lo importante es que nosotros realmente podamos hacer un análisis primero, ¿verdad? Partir de que el producto o servicio está funcionando, que las personas lo entienden como tal, que lo aceptan y que para ellos es un buen producto. Entonces, si nosotros partimos de eso, es el primer análisis interno que tenemos que hacer. Podemos hacer un FODA de nuestro producto o servicio, podemos hacer encuestas también para identificar, ¿no?, que realmente nuestro producto sí esté funcionando. Entonces, a partir de eso, de ese primer paso, digamos, previo a los 7 que continúa para generar una buena estrategia de salida al mercado, por ahí yo tengo que identificar cuáles son los buyer persona. Entonces sabemos, ya lo aprendimos a hacer un poquito, el buyer persona, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo. Y entonces, si se acuerdan de este triángulo que estábamos viendo acá, al yo identificar el buyer persona, pues obviamente lo que voy a responder es la interrogante de a quién le vendo, ¿verdad? Entonces analizo yo eso, analizo mi cliente actual y quién podría ser mi cliente potencial, siempre a través de los buyer persona. Luego hay que trazar una matriz de valor y una estrategia de mensaje para cada persona. Ustedes me van a decir, bueno, para cada persona, así individual, si son miles y miles en mi mercado. No, o sea, me refiero para cada persona que ejemplifiquemos como el cliente ideal. Es decir, una empresa, un emprendimiento puede tener más de un buyer persona, ¿verdad? Va a tener tanto como necesite, porque de pronto tiene un producto y para ese producto tiene un buyer persona,
pero quizás tiene otro producto u otras líneas de productos, entonces hay variaciones, ¿verdad? Y entonces tenemos que irlos identificando e irlos creando. Y obviamente generar un mensaje, ¿verdad? Además, dentro de las personas que inciden en la compra de un producto o servicio, hay más de un actor, lo vimos en la primera semana. Acá también retomamos ese tema y es importante que nosotros definamos a cada uno de ellos. Luego hay que comprender el recorrido del comprador, es decir, desde que se da cuenta que tiene una necesidad, que le hace falta algo, hasta que la materializa. Hay que elegir una estrategia de ventas, luego crear contenido, contenido que sea relevante, obviamente, y finalmente medir a través de la optimización, perdón. Entonces, ese es como el esqueleto, cómo yo voy a crear una estrategia de salida al mercado. Recapitulo, estas estrategias de salida al mercado funcionan tanto para empresas que van apenas a salir del mercado como para empresas que ya están activas y que lo que quieren es mejorar la forma y optimizar sus recursos, que sean mayores sus ventas y menores sus costos. Entonces, pasamos al primer punto, que es el identificar al buyer center o centro de decisión de compra y los diferentes buyer personas que tienen que ver. Entonces, usualmente se dice que no para todos los productos, pero usualmente en promedio existen 6 u 8 tomadores de decisiones por cada venta, en promedio. No quiere decir que es la regla a seguir, pero por ahí entre 3 y 8 personas dependerá del producto o servicio, más a la hora de la venta hay más personas que intervienen, personas que te aconsejan, personas que deciden, personas que sueltan la plata, etcétera. Entonces las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, podemos decir de que dentro de eso de buyer center podemos identificar el iniciador, ¿verdad? Que es la persona que comienza el proceso de compra o que muestra un interés inicial. Por lo general es cuando ya se discutió que se necesita algo, trasladémoslo para el hogar, la esposa dice necesitamos una nueva cocina porque esta pues ya no quiere, y entonces es el iniciador porque obviamente ya se dio cuenta de lo que están necesitando en ese momento. El usuario, y tengo que aclarar que en algunas ocasiones, tal y como lo vimos en el rol de cliente o consumidor o decisor, etcétera, a veces para un producto una persona juega más de un rol, pero tenemos que tenerlos claros cada uno de ellos. Entonces está el usuario, es quien la persona quien demanda o usa el producto de forma regular. Tenemos al influenciador, que esta persona pues convence a otros que el producto es básico. El decisor, que es quien da su aprobación final. Por ejemplo, en el caso de un electrodoméstico, los primeros 3 roles podrían ser de una misma persona, la madre de la jefa del hogar, ¿no? Y ella dice que se da cuenta que necesitan, obviamente, una cocina nueva, es quien más usa la cocina y es quien más va a influenciar sobre quien toma la decisión o quien va a realizar la compra o aprobarlo. ¿Por qué? Porque muy probablemente ella no tiene el dinero en ese momento, no es quien va a soltar el dinero, pero sí es quien va a influir sobre la persona que va a comprar, que va a desembolsar el dinero para comprar ese artículo. Y también puede ser una decisora, porque si es en un hogar donde la mamá, por ejemplo, lo que ella dice se hace, que es la jefa de la familia, entonces por ahí el aprobador no toca más que como no es su área, muchas veces a los padres, al esposo en este caso, pues simplemente dice si es lo que ella quiere, pues se compra, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de un buyer center muy cortito, en el cual interfieren 2 personas como máximo. Y luego existe el guardián, que es la persona que bloquea un producto que bloquea que se implemente un producto o que se apruebe, que usualmente es cuando
hay alguna persona que dice, no, pero es que todavía aguanta el producto, no está totalmente arruinado, podemos tenerlo más tiempo. A veces suelen tacharlos de los tacaños de este buyer center, pero existe. Hay gente que piensa que los aparatos pueden dar más y se aferran a eso. Y existe en otro ejemplo de toma de decisiones. Ok, ahora que tenemos claro esto, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Por ejemplo, ustedes se tienen que sentar, empezar a escribir, bueno, ¿quién es el iniciador en mi producto? Como ustedes conocen perfectamente a su cliente, entonces a ustedes les va a ser sumamente sencillo identificar cada uno de estos. Y más adelante van a ver por qué es importante identificar. Precisamente ahorita. Entonces, el buyer center, por ejemplo, si yo fuese una empresa que vende un software, un CRM, ¿sí? Ya hemos hablado que un CRM es donde se administra la relación con los clientes, es decir, que se guardan los contactos y ahí uno va actualizando cómo va el proceso de venta con estos leads. Entonces, el buyer center para una empresa a la que yo le estoy ofertando un CRM, perdón, estaría compuesto de un iniciador, un usuario, un influenciador, un aprobador, un comprador y un guardián, ¿verdad? Tal como lo hemos visto en la teoría anterior. Entonces, el iniciador podría ser un representante de venta, ¿sí? Porque esta empresa tiene un equipo de ventas fuerte, es una empresa estructurada, ¿verdad? Con 5, 6, 7 vendedores. Obviamente tendrán a su gerente de venta, al director ejecutivo, al director financiero y a un administrador. Entonces es una empresa estructurada, digámoslo así. Y entonces yo lo que quiero es venderles un CRM. Entonces viene el representante de ventas, que ocurre en la vida real, es que de pronto dice, bueno, la verdad es que necesitamos algo para ordenar toda esta información porque nos llegan demasiados correos, demasiados números de teléfono y no nos estamos dando abastos. Entonces, el usuario también podría ser un representante de ventas, al igual que el iniciador, que es la primera persona que se da cuenta de la necesidad. Entonces, luego tenemos el influenciador, que por ahí podría ser el supervisor de ventas, que dice, ok, tienes razón, la verdad es que ya no nos estamos dando abasto y necesitamos una herramienta de administración al cliente, ¿verdad? Y la persona que decide que sí se debe de comprar el servicio es el gerente de ventas, porque obviamente el supervisor va donde el gerente de ventas y le dice, pasa esta situación. El gerente de ventas dice, sí, tiene razón, lo necesitamos. Entonces, se mueve a otro orden jerárquico más alto para la persona que es el aprobador, en este caso el director ejecutivo. Y el gerente de ventas le llega a decir de que obviamente van a ser más óptimos, que les va a ayudar muchísimo, que van a generar más ventas, etc. Entonces, el director ejecutivo, a sabiendas de que sí estaban pasando un problema, pues dice, ok, aprobado, busquemos las opciones. Y esta persona que es el decisor usualmente ya lleva las opciones, ¿verdad? Dice, bueno, tenemos esta opción, tenemos la opción A, la opción B, y se lo presenta al director ejecutivo, que a su vez el director ejecutivo se lo presenta al comprador, que en este caso es el director financiero. Es el que nos va a soltar el dinero, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que ve el director financiero, de acuerdo a las opciones, analizará cuál es la que, de acuerdo a los costos, les va mejor. Y toman una decisión. Luego existe el guardián, que es el administrador, que es quien usualmente intenta exprimir al máximo los recursos y dirá que está o no está de acuerdo con esa opción. Pero generalmente entre decisor, aprobador y comprador se genera la venta. Ok, Guillermo, nada más contesto esto, Guillermo. Perdone. Ok, entonces tenemos acá que este es el buyer center, las diferentes personas que intervienen al momento de la toma de decisión de la adquisición de un producto o servicio. Para algunos de sus
negocios será más largo, perdón, serán más personas o menos personas las que intervengan de acuerdo a el producto o servicio que ustedes van a vender. En este caso, reitero que es para la venta de un software, de un CRM. Entonces, aquí viene la parte, digamos, interesante de este tema, y es que cuando yo ya identifiqué a mi buyer center, entonces lo que tengo que hacer es trazar una matriz de valor y una estrategia de mensaje de marketing para cada persona. Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos. Esta matriz es básicamente, en este caso, es un cuadrante de 3x2, ¿verdad? Y es un desglose de cada perfil, sus problemas de negocio, la forma en que el producto es valioso o que le resuelve algún problema, y obviamente el mensaje relevante de marketing que integra el problema y la solución. Entonces, imaginémonos que vamos a tomar en cuenta las variables, el punto de dolor, y con punto de dolor no quiero decir dolor de cuerpo o algo así, sino que son los problemas por los cuales está atravesando un actor de ese buyer center. Por ejemplo, en el caso del usuario, ¿verdad? Sabemos que este es un CRM, un software para administrar la relación con el cliente. Entonces, cuando tenemos demasiados datos, lo que normalmente ocurre es que al no tener este apoyo de estas herramientas digitales, las personas se ven inundadas de trabajo, por lo cual pierden horas en tareas administrativas, es decir, en estar clasificando la información. ¿Y cómo afecta a un vendedor, que en este caso es el usuario? Bueno, lo que le afecta es que le recorta tiempo para que él pueda realizar la labor de venta. Y entonces, de arriba, lo presionan para que actualice el estado con relación a con los clientes y a la vez que alcance las metas. Entonces, es una situación que frustra al usuario del producto o servicio que yo estoy vendiendo, en este caso del software, y no le permite avanzar. Entonces, lo que hacemos es centrar el valor del producto. O sea, realmente un CRM, en este caso, no vende un software, una licencia. Lo que vende, obviamente, es ahorrar tiempo, o sea, es decir, optimizar recursos, tiempo y dinero, y maximizar la posibilidad de cerrar más tratos, de cerrar más negocios, es decir, ventas. Entonces, cuando yo ya detecté qué es lo que vendo, ya detecté a quién le vendo, luego qué es lo que vendo, y finalmente voy a llegar a cómo lo vendo. ¿Se acuerdan que el día de ayer les hablaba de eso? Acá hay una secuencia como tal. Entonces, yo me voy a centrar en el valor del producto, el qué ves lo que yo vendo realmente para satisfacer las necesidades de este usuario. Entonces, el mensaje de marketing tendría que ir en función de que este producto ayuda a los vendedores a ahorrar, por ejemplo, una hora cada día, y que eso le va a dar más tiempo para vender y alcanzar las metas, ¿verdad? Es decir, va a actualizar el estado de la relación con los clientes sin mayor esfuerzo manual. Entonces acá, no sé si van captando la relación. Identifiqué por un lado el problema que está teniendo este usuario y a la vez le traslado la información, ¿sí? Me da suficiente información sus problemas para yo trasladárselo a través de un insight con las soluciones que yo le puedo dar respecto del uso de mi producto y contrarrestar esas necesidades que ellos tienen. Entonces, el mensaje de marketing en este caso, que puede ser trasladado a cualquier formato en que yo lo quiera dar a conocer, tendría que ir algo así. Olvídate de perder el tiempo en documentar la relación con los clientes y obtén más tiempo para vender. Este mensaje podría tranquilamente ir en una campaña de email marketing, podría ir tranquilamente en un pequeño videíto animado de un vendedor que está realmente exhausto de ordenar documentos, podría ir en un banner, podría ir en un roba página, lo que sea, cualquier punto de contacto que podamos tener, cualquier pieza publicitaria podría llevar este mensaje. ¿Me captan?
Sí. ¿Qué tal los demás? ¿Vamos bien o nos hemos perdido un poquito? Por el momento. Bueno. Vamos bien. Buenas noches. Yo ayer no pude estar en clases, pero tengo una duda acerca de donde decía administrador de ti. En la diapositiva. En la diapositiva anterior, sí. En este caso es un error de dedo, ¿verdad? Pero tendría que ser administrador de recursos. Ah, ok, muchas gracias. Sí, sí, perdón, ahí me fue mala gráfica. Ok, entonces acá lo que tenemos, ahora vamos con el influenciador, que es otro de los roles que tenemos acá, ¿verdad? El influenciador en este caso sería el supervisor de ventas, que a su vez le va a llevar la propuesta al gerente de ventas. Entonces, también necesitamos ver de qué manera lo enamoramos para que puedan adquirir este software. Entonces, el influenciador de pronto tiene un punto de dolor, un problema, que es que no dispone de información de calidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas o sus vendedores pasan demasiado tiempo ordenando la información y al final puede estar expuesto a errores humanos en los cuales no pueden calificar de una forma adecuada si un cliente está ya en caliente, digamos así, que ya se puede cerrar esa venta, o de pronto es un cliente medio tibio que solo está buscando información. Entonces, no tiene esa información de calidad y tiene que vigilar que los representantes o los gestores de venta actualicen el estado en relación a los clientes. Es decir, acá para el influenciador el mayor problema es que recae en que uno, tienen que trabajar manualmente mucha información y pueden llegar a cometer errores y por ende pues él tiene que estar al pendiente de supervisarlos, etcétera, pierde tiempo y siguen relegando la labor de venta como último caso, y como todos sabemos la labor de venta debe ser primordial, ¿verdad? Entonces, como yo ya hice mi tarea y ya identifiqué esos puntos de dolor, entonces yo le podría presentar mi producto con el valor de decirle que este CRM va a mejorar la calidad de los datos con la automatización. ¿Por qué? Porque voy a tener, por ejemplo, un mensaje automatizado de que si quiere obtener más información, ingrese a este link, que es el que le podría enviar desde el CRM automatizado a cada aspirante, a cada lead. Y entonces, si el aspirante ingresa en ese enlace porque realmente está interesado. Entonces, ahí mismo con la automatización está perfilando al cliente, lo está cualificando. Entonces, ya no habría un, digamos, un trabajo manual de sus vendedores, sino que a través de una automatización se haría. Entonces, ahorraría tiempo y disminuiría el riesgo de error humano, ¿verdad? Y luego, la otra forma de vender el producto sería que se hacen las actualizaciones automáticas de los avances de los representantes, por lo que no habrá necesidad de insistirles. Es decir, que una vez un gestor de venta le hace el primer contacto a la persona y le explica la información, etcétera, etcétera, automáticamente ese cliente se puede mover a cliente potencial, ¿verdad? O a cliente que está a una llamada o a un envío de documentos para cerrar la venta. Y eso se puede hacer también con las automatizaciones de un CRM. Y entonces el mensaje de marketing que yo podría montar en cualquiera de los de las formas de publicidad que yo pueda tener de forma digital o de forma convencional, podría ser: haz que el caos se convierta en orden y que el valor de la información con la automatización de las ventas. Lo voy a releer, creo que me confundí un poco. Haz que el caos se convierta en orden y en valor informacional con la automatización de las ventas. Entonces, lo que yo le estoy vendiendo a este influenciador es: te voy a resolver el problema que tú tienes de perder el tiempo y de cometer errores en la cualificación de los clientes con un software que realmente a través de la automatización te va a agilizar el proceso y vas a tener más tiempo para vender.
¿sí? Entonces, acá yo tengo dos mensajes importantes que son un tanto diferentes porque van dirigidos directamente a cada uno de estos usuarios. Y entonces, ¿qué pasa? Que la persona que es el usuario que anda buscando información en internet, que cómo podemos mejorar, de pronto puede encontrarse con una publicidad de mi empresa con este mensaje. Y entonces este mensaje va a captar su atención y probablemente va a decir, quiero solicitar más información. Y ahí comienza el viaje de venta, ¿verdad? Al igual que el influenciador, puede ser exactamente lo mismo. Ve un mensaje que particularmente se identifica con él. Acá hay un insight ya desarrollado en el cual en el mensaje se identifica con la situación que está viviendo y entonces decide solicitar más información. Y entonces ahí ya hicimos la primera parte del embudo de conversión, que es generar la atracción para luego nosotros nutrirle de información y esperar llevarlo hasta la última etapa, que es la conversión, que es la venta. Ok, ¿cómo vamos? ¿Más o menos? Sí, está bien, gracias. Ok. A ver, la tarea acá sería que ustedes se sienten, como les digo, se calmen y empiecen a desarrollar un mapa de este tipo. Lo pueden hacer, me lo pueden mandar a mí si ustedes quieren mi opinión y yo les podré decir si suena bien, tiene lógica, lo pueden utilizar o hagan este ajuste, podemos hacer eso y yo con gusto les apoyo. Ok, una vez que ya hemos hecho eso, también tenemos que entender el recorrido del comprador, ¿verdad? Visto desde la visión que puede tener el cliente. Es más o menos lineal, ¿verdad? No anda con tantas vueltas, menos ahora que existe tanta información. Pero por ahí, y si nos ponemos nosotros como clientes de cualquier producto, se van a sentir un tanto identificado. Uno descubre que tiene un problema de negocios, un problema de, qué sé yo, de necesidad de un producto en particular, comida, educación, medicina, un viaje, etcétera, lo que sea. Y comienza a investigar al respecto. Entonces, una vez que inicia la investigación, inicia la democratización de la misma a través de internet y entonces ahí se viene la gran competencia que hay otras empresas que están haciendo cosas similares y por eso es que yo tengo que entrar en el marketing de contenidos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y una vez que investiga el comprador, lo que hace es hacer una lista de soluciones potenciales o identifica aquellas opciones que le son más factibles. Es decir, muchos de ellos tendrán como mayor peso el que el producto o servicio sea más económico, otros que tenga más extra, que tenga más cobertura. Y dependerá de cada uno y las necesidades de cada quien qué es lo que le da más peso. Pero bueno, hace una lista con soluciones potenciales. Y esa lista va reduciéndose al contactar a los equipos de venta de los proveedores de esos productos o servicios. Primer filtro que utiliza un consumidor digital es la velocidad y la atención en la respuesta. Es decir, si yo, por ejemplo, ya los encontré un negocio que tiene un producto con las características que yo estoy buscando, pero quizás no está muy claro el precio, no está muy claro cómo se compra, cómo se vende, cómo lo puedo yo adquirir. Entonces decido y lo contacto. Lo puedo contactar a través de su página web, a través de su chat incorporado, de su chatbot. Lo puedo contactar a través de WhatsApp. Si encuentro el número, lo puedo contactar a través de las mismas redes sociales. Y entonces, a partir de eso, yo mido el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hace poco me pasó, yo tenía un problema en mi espalda y yo necesitaba un soporte para la espalda, ¿sí? O sea, me duele, esa es mi necesidad, voy y busco un soporte para la espalda. Encontré diferentes opciones en Marketplace, no voy a mentir, y empecé a escribirles a las que me parecieron mejor en cuanto al precio, en cuanto a las zonas de cobertura donde podían entregar el producto y que estaba la zona en la que yo me encontrase. Y les empecé a escribir. Algunos a la fecha de hoy no me han contestado. Entonces, por ahí la lista se va reduciendo
Luego otros me contestaron, pero me decían que no, que la cobertura ahí no la tenían, y si la tenían, la tenían por un precio muy alto de entrega, y entonces fui midiendo cuál era la mejor opción hasta que la encontré. Entonces, si tenemos 10 posibles clientes, imagínense que un posible cliente suyo lo seleccione a usted con otras 10 empresas. Entonces, ¿deberé yo como empresa tener una excelente oferta y una excelente atención y una buena cobertura, un buen delivery, una atención, como le repito, que cuando nada más me escriban, por ejemplo, en las redes sociales, como yo lo hice, que utilice ese canal, me contesten lo antes posible, me cierren la venta, o sea, que me digan, sí, le tenemos cobertura, ¿qué día se lo llevamos? Tenemos este y este otro método de pago para el que a usted más le convenga. Y entonces empieza esa competencia por ganar a ese cliente. Lo gano y tengo que cumplirle con la entrega, ¿verdad? Entonces, ese es el viaje del recorrido del comprador. Identificar una necesidad, encontrar las opciones y luego ir depurando esa lista de acuerdo a cómo me van tratando. Por eso es que es importante que atendamos rápido nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, nuestra página web, y que llevemos al cliente, que llevemos la negociación. ¿Por qué? Porque yo ya sabía qué es lo que quería, yo ya estaba empapada de la información, solo buscaba un lugar que me tuviese la conveniencia, que cumpliese con la sede de conveniencia, que me llevara el producto hasta el lugar donde yo estaba trabajando y que me lo llevara lo antes posible. Y ahí cerré el trato. Entonces, algo así es lo que ustedes tienen que identificar para cada uno de su producto o servicio. Y como lo ven, desde el punto de vista del comprador, el recorrido, en este caso, desde el punto de vista del negocio, puede ser visto como un embudo que les mencionaba hace un ratito, en el que al principio va a haber mucho interés, es decir, vamos a llamar bastante la atención y hay gente que va a preguntar, pero luego... luego se van a ir disipando. O sea, el embudo de conversión quiere decir que en la parte más alta tenemos una gran cantidad de prospectos, pero en la medida va bajando a la siguiente etapa, se van reduciendo hasta que llega finalmente quien realmente lo quiere comprar, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Entonces, en el inicio, cuando yo intento llamar la atención, y esto lo vamos a ver y lo vamos a comprender a profundidad en el módulo de Inbound Marketing, que es el que viene después, pero en el inicio lo que nosotros tenemos que hacer para llamar la atención es, por ejemplo, podemos hacer guías informativas de qué es lo que tiene mi producto o servicio y cómo soluciona algunos problemas. Podemos hacer listas de cómo generar, por ejemplo, una buena venta, y ya estamos generando contenido de valor que es interesante para las personas que estén interesadas en adquirir un CRM. Si sigo con ese ejemplo, puedo generar videitos cortos de cómo funciona el CRM para que la gente vaya entrando en contexto. En el otro nivel del embudo de conversión, que es la consideración, es cuando una persona pasa de obtener información así, a grosso modo, a empezar a ver cosas más detalladas del CRM. Entonces yo digo, este me gusta, lo voy a indagar más, y entonces yo, por ejemplo, puedo ofrecerle contenidos como libros digitales, algún caso de éxito que haya utilizado mi CRM, tutoriales de cómo utilizarlos, si tengo webinars, pues también redireccionarlos a esos webinars para que se terminen de convencer que realmente yo tengo la mejor opción en el mercado. Y luego la decisión final, ¿verdad? Que acá yo puedo ofrecerle una prueba gratuita a ese mismo cliente que lo he venido nutriendo desde la primera etapa, desde el inicio, desde que generé su atención. Y puedo generarle una prueba gratuita, mire, pruébelo por una semana, ¿verdad? Obviamente le puedo enviar una cotización, diferentes propuestas, diferentes planes para lo que la empresa que tenga, si tiene una empresa chiquita, una empresa mediana o grande. Y ahí ya puedo también generar mayor cercanía con el cliente a través de llamadas. O videos de referencia, algún tipo de descuento. La cosa es terminar de convencerlo y cerrar la venta. Así se ve el viaje del comprador visto desde el lado del negocio. Voy a hacer una pequeña pausa ahorita para pasar lista. Si tienen alguna duda al respecto, me la pueden preguntar también sin ningún problema.
Okay. Tenemos martes 9. Brenda Rivera. Presente. Muy bien. Saúl Nerio. Buenas noches, presente. Buenas noches, Saúl. Carla López. Presente. Ok. Ramírez. Buenas noches, presente. Buenas noches. María Morales. Presente. Muy bien. Gabriela Alas. Presente. Ok. Susan Guevara. Presente. Muy bien. Danilo Romero. Buenas noches, presente. Buenas noches, Danilo. Giovanni Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Celia Mestizo. Presente. Ok. Diego Orellana. Presente. Muy bien. Roxana González. Presente. Ok. Guillermo Mejía. Melara García. Josué Ayala. Buenas noches, presente. Buenas noches, Josué. Reina Elizabeth Ventura. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. ¿Quién me acaba de decir? Melara García. No. Bueno. Reina Ventura. Ok, pero antes de Reina hubo alguien que se reportó. Lo que pasa es que cuando estoy pasando lista no puedo ver la pantalla de la clase porque tengo que actualizar un archivo. Entonces, no sé quién se reportó antes de Reina. Me lo deja saber, aunque sea por mensaje. Luego tengo a Francisco Hernández. Presente. Ok. Walter Urrutia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Mélida Bonilla. Presente. Ok. Janet Márquez. Eduardo Muñoz. Presente. Bien. Ricardo Rivera. Presente. Ok. Josué García. Buenas noches, presente. Buenas noches. Fátima Arias. Buenas noches, presente. Buenas noches. Paola Galicia. Presente. Ok. Israel Salama. Buenas noches, presente. Buenas noches. Manuel Romero. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rosa Quintanilla. Presente. Ok. Karen Luna. Ilse Casco. Presente. Ok. Edith Córdoba. Presente. Muy bien. Mauricio Gómez. Carolina Valles. Presente. Muy bien. Y Hugo Molina. Ok. Bueno, volvamos a la clase. Bueno. El otro punto que tenemos que hacer para poder generar una buena estrategia de salida al mercado es elegir el tipo de venta que vamos a tener, ¿verdad? O la estrategia de venta. Estos solo son algunos ejemplos, pero cada negocio podrá modificarlo, obviamente, de acuerdo a lo que necesite. Pero, por ejemplo, hay un modelo de venta, digámoslo así, de autoservicio. Esto quiere decir que no necesita tanta fuerza de ventas, porque digamos que el producto es bien conocido, se invierte bastante en publicidad y digamos que no necesitas estarlo explicando tan a profundidad cómo funciona. Basta con
con que se muestre un banner de pasos a seguir para poder, digamos, comprar la membresía. En este caso, tengo el ejemplo de Netflix y de Amazon, que pues honestamente no necesitamos gran, digamos, gran ayuda para poder adquirir una membresía. O sea, de pronto aparece un comercial, perdón, una publicidad y nos dice cómo hacerlo, es muy intuitivo, lo hacemos y ya, ¿verdad? No se necesita mayor inversión en eso. ¿Por qué? Porque el cliente al que va dirigido es una persona pues sumamente metida en el tema de la tecnología y que usualmente o en teoría se sabe que ya ha hecho compras en línea. Entonces no necesitas educarlo tanto ni hacer una labor de ventas tan amplia. Por eso se llama el modelo de autoservicio. Tenemos el modelo de negocios de ventas internas. En este sí necesita ser atendido por un representante de ventas para llegar a un acuerdo. Muchas veces esto va de la mano, por ejemplo, entre más alto sea el precio de un producto, pues más ayuda vamos a necesitar, porque no es una decisión tan sencilla, porque implica un poquito de dinero. Por ejemplo, cuando queremos comprar un vuelo o un viaje, más bien dicho, un paquete vacacional, no es una decisión que se tome tan a la ligera ni tan fácil de poderla ejecutar, porque pues no sabemos en qué hotel nos van a hospedar, a qué hora va a salir el avión. O sea, son muchos detalles como que para que se lo mandemos por, digamos, por email los pasos y que lo siga y ya, san. Normalmente necesitamos más tiempo para poder seguir ese tema. Igual podría ocurrir con el caso de los que hacen consultorías para alguna empresa. O sea, no es tan fácil. O los despachos legales, no es como llene este formulario y ya con eso le vamos a hacer un matrimonio, le vamos a hacer un divorcio, un traspaso. O sea, sí, requiere un poquito de más información, de educar más al cliente. En el modelo de negocio de ventas de campo, este va dirigido a empresariales, business to business. Por ejemplo, aquí hay alguien que vende consultoría, me parece que es Saúl Nerio. Normalmente aquí se hacen, perdón, visitas de campo, ¿sí? Es decir, que hay que hacer como mucho lobby, ¿no? De pronto, si son, más que todo cuando son ventas grandes de una buena cantidad de dinero, normalmente tenemos que utilizar bastante labor de ventas porque tenemos que decirle todos los detalles del software o de lo que le estén vendiendo. Y aparte hay que ir viendo cómo le explicamos, cómo es una empresa, y una de las cosas que más le interesa es cuánto en costo se le va a reducir, en costos de tiempo, en costos de dinero, etcétera. Entonces, como que necesitamos más labor de campo, visitas, concretar reuniones, videoconferencias, es decir, hacer como que la labor de ventas es más profunda en ese sentido. Y existe el modelo indirecto, que las ventas se realizan por medio de una agencia externa o un partner, lo que usualmente hace una empresa como las telefonías, que tienen un montón de outsourcing, que les, pues ellos adquieren la labor de ventas, o más bien contratan la labor de ventas para que vayan casa por casa, para que vayan a una plaza y activen la marca con una minivan y ruido, etcétera, etcétera. Entonces existe también ese modelo, que porque el producto es bien conocido, pero también es alta la competencia. Entonces buscan acaparar bastante mercado en ese sentido. Entonces necesitan más personal y muchas veces el subcontratarlo le genera una reducción en costos. Entonces esos son algunos de los modelos que ustedes podrían utilizar a la hora que ya detectaron los pasos anteriores y que, digamos, coincida directamente con el tipo de cliente al que ustedes se van a dirigir y con el tipo de servicio que ustedes tienen. ¿Alguna pregunta al respecto? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Perdón, he estado teniendo problemas de conexión y justo cuando estaba pasando lista se me había caído el internet para que me pueda tomar la asistencia. De acuerdo, claro que sí. Nada más, confírmeme su nombre, por favor. Mauricio Gómez, licenciado. Vaya, ahorita lo encuentro, Mauricio.
Denme un segundo, la voy a actualizar de una vez porque así evitamos, ¿verdad? Mauricio. Ahí sí, Mauricio Alberto Gómez, ¿verdad? Sí, sí, gracias. A la orden. Un licenciado, y esta clase la van a subir, es que literalmente no he estado prácticamente conectado al 100 porque se me ha estado cayendo el inter. Sí, cómo no. Una página donde lo puedo ver. Cómo no, cómo no. Yo quedé de entregarles una lista y la tenemos, es donde yo subo los videos todos los días, pero a ver, en un segundo. La voy a anotar porque capaz que vuelvo a pasar y no se las mando. Les debo la lista de reproducción y les debo las presentaciones que llevamos. Así es que todo eso lo van a tener hoy. Me quedo haciendo horas extra para poderles cumplir, ¿de acuerdo? Gracias. A la orden. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Yo le quería preguntar, vaya, en nuestro caso, porque nosotros trabajamos atendiendo empresas, pero en el sentido que solicitamos el permiso a la empresa para que ellos nos permitan, digamos, instalar la unidad móvil en la empresa, pero el trato al final, o sea, es el paciente el que ordena sus lentes, aunque el pago es a través de descuento en planilla. Entonces, ¿sería considerado como B2B siempre o no? No. No, aunque tiene que tener un acercamiento a, en este caso, si usted se va aquí a los roles, tiene que identificar quién va a ser el iniciador, el usuario, el influenciador, el decisor y el aprobador. Muy probablemente tiene que tener como una matriz de cómo acercarse a quién va a aprobar que ustedes logren llegar a hacer esa labor ahí. En ese sentido, ustedes, pues obviamente lo que están es ofreciendo un servicio, ¿verdad? Y a la empresa se lo pueden vender en el sentido que es parte o podría ser parte de un programa de responsabilidad social empresarial, que aunque ellos no van a generar ningún gasto, que sería una gran ayuda para ellos realmente, sería fenomenal, pero que sí van a hacer la apertura a que ustedes logren vender sus lentes ahí. Entonces, usted le tiene que generar un speech, ¿verdad? Un mensaje de marketing que tenga, que hable de ese tema, que, o sea, conviértete en una empresa socialmente responsable, que cuida a sus empleados, que cuida la vista de sus empleados, ¿verdad? O nosotros cuidamos la vista de sus empleados, que lo va a hacer más eficiente, porque una persona que tiene una vista en buen estado, obviamente va a reaccionar mejor a sus horas, a sus jornadas laborales, que alguien que tiene el problema y que tiene que estar a cada momento rascándose los ojos, echándose gotitas. Entonces, tienen que identificarse, en este caso, cada uno de los roles. ¿Por qué? Porque ustedes incluso podrían dividir su presupuesto publicitario. Podrían hacer una campaña en redes sociales para, en este caso, el iniciador, que va a ser prácticamente el que va a usar el iniciador y el usuario, que son los que van a utilizar que van a comprar sus lentes, que pueden ser personas que tengan problemas visuales, que tengan cansancio en la vista, que no vean bien la computadora y que por eso no estén rindiendo en el trabajo. Entonces ustedes identifican esos puntos de dolor y usted le presenta la solución generando valor a su producto, es decir, diciendo, te ayudamos a mejorar, a tener una mejor experiencia en el trabajo, a quitarte el cansancio de la vista, ¿verdad? A través de nuestros lentes, te ofrecemos la graduación o el examen gratuito, no sé cómo la terminología adecuada, ¿verdad? Ese sería ya como su mensaje de marketing. Y para la persona que es el decisor, que podría ser en este caso la gerente de recursos humanos, que es quien les va a permitir entrar a la empresa, pues usted tendría que detectar que muchas veces ellos tienen... hay personas que puede estarle hasta pidiendo permiso a cada momento porque le duele la cabeza, y ese dolor de cabeza o esa incomodidad en el trabajo puede ser provocada porque sus ojitos están mal. Entonces, no está rindiendo. Y si no está rindiendo, para mí,
como jefa de personal me genera un problema, porque en lugar de ser una inversión, se me está volviendo un costo, un empleado que pasa mucho tiempo en el hospital. Entonces, esa parte ustedes se la venden como que van a mejorar la vista de las personas a través del uso de sus lentes. Entonces, usted le podría generar un mensaje a través de un email marketing a estos gerentes de recursos humanos, en el cual le pueda decir, vuélvete una empresa con responsabilidad social y nosotros, no sé, te ofrecemos que tus empleados van a estar bien de la vista. Todo esto es que hay que pensarlo, Celia. No me lo tome literal ahorita. Simplemente es como un orden, como usted tendría que dirigir su presupuesto. Por una parte, tendría que dirigir un presupuesto para quien va a consumir el producto y un mensaje de marketing para quien va a consumir el producto y otra para quien le va a permitir llegar a esa empresa. Entonces, son como que una combinación entre B2B y Business to Consumer. Ok, muchas gracias. Bueno, a la orden. Ok, bueno, luego lo que tenemos que hacer es la generación de interés, ¿verdad? Generar la demanda o generación de demanda que puede suceder con estrategias de inbound o outbound marketing. El inbound, como les contaba, viene otro módulo en el próximo que sigue, que son todas las estrategias, dirigidas al cliente, que no interrumpen al cliente, ¿sí? Y esa es la diferencia primordial con el outbound, que es el marketing convencional. Entonces, muchas estrategias de inbound o outbound para generar demanda, para generar ese interés. Puede ser que yo decida publicar un banner en redes sociales, pero ese mismo banner lo voy a publicar en un MUPI, por ejemplo, en una valla publicitaria. O voy a trasladar lo que yo proyecto en ese banner para redes sociales a una cuña radial o a una entrevista. Entonces, cuando yo empiezo a generar contenido, ¿verdad? Que es el otro punto, que es generar contenido de valor, yo tengo que velar porque ese contenido se me vuelva transmedia. Es decir, que yo lo pueda transmitir tanto para redes sociales, para una cuña radial, para un anuncio en la televisión, en el periódico, en Google AdWords, donde sea. Sí, yo tengo que vigilar que yo lo pueda modificar ese formato y que al final sea claro y que pueda contactar con las personas que realmente me interesan, ¿verdad? Entonces, la clave es que hay que generar ese interés para llevar tráfico a una página donde dejen sus datos, como son las landing pages, o por ejemplo, yo podría utilizar los formularios de Facebook. No sé si ustedes ya habían explorado esa herramienta de las páginas de Facebook, que hay formularios donde ustedes pueden cargar publicidad y las personas ahí mismo dejan sus datos. Entonces, se trata de que generemos ese interés, ¿verdad? Que llamemos la atención, que sea lo suficientemente atractivo lo que yo presento para que un cliente potencial tenga la confianza de dejarme sus datos y ya luego yo lo empiezo a trabajar. Luego, lo que tenemos que hacer, el último paso, es optimizar, ¿verdad? Es decir, medir. Quien no mide no sabe qué es lo que está pasando realmente. Y entonces acá podemos tener diferentes KPIs o diferentes insights que nos proporcionan las diferentes plataformas digitales. O quizás, si yo lo voy a hacer a través del marketing convencional, pues medir, ¿verdad? Cuántas personas llegaron a mi clínica, por ejemplo, en el caso de Celia, y que fue porque lo vieron a través de una valla publicitaria o escucharon una cuña radial o en alguna entrevista de algún programa de radio. Entonces, yo tengo que ir midiendo todas esas cosas para ver cuál es el medio que a mí realmente me funciona mejor, ¿sí? En el cual estoy generando más impacto y en cuál estoy teniendo más conversiones a través de ese medio. Pero si lo trasladamos al mundo digital, pues yo tengo que ver, por ejemplo, Google AdWords me genera métricas como de costos por clic, es decir, cada vez que dieron un clic, y si ese clic realmente se convirtió en, pasó a dejarme sus datos y luego seguimos el proceso de venta. También tendría yo que medir el número de campañas mensuales, ¿verdad? Pago por campaña, el número de nuevos clientes, nuevos leads, nuevos prospectos que yo estoy teniendo a través de esas campañas.
el número de leads cualificados, porque una cosa es que me llegue un montón de datos, por ejemplo, me pueden llegar 10.000 datos, pero de esos 10.000 datos, ¿cuántos me compraron? Entonces, esa es otra medición importante que tenemos que tener, que esos son realmente los leads cualificados. La tasa de conversión de leads a venta, lo que les mencionaba hace un momento, el porcentaje de clic en las páginas web, el costo de cada lead, o sea, si yo invertí $100 en publicidad, pero solo me compraron o solo me llenaron los datos 50, quiere decir que me está costando, no sé, la mitad, como 50 centavos cada lead, ¿verdad? Tengo que medir eso, pero por suerte esas KPIs usualmente las traen integradas todas las plataformas, ¿verdad? Cuando nosotros armamos una campaña, pues al final nos genera información y toca tener el criterio de marketing para entender y tomar decisiones sobre eso. Ok, bien, ¿preguntas al respecto? Si no hay, continuamos. Nos quedan apenas 5 minutos. Creo que vamos a ver apenas un par de sliders de este nuevo tema. Ok, cerramos por ahí las go-to-market y cómo construirlas, y pasamos al posicionamiento de mercado, ¿verdad? Este creo que es un tema con el que algunos quizás se sienten un poquito más familiarizados. Es más de fundamentos de marketing y en conjunto con las go-to-market, las tenemos que tener en cuenta a la hora que nosotros queremos salir al mercado, ¿verdad? Entonces podemos definir que el posicionamiento de mercado se refiere a la percepción que los consumidores poseen sobre determinados marcas, nombres comerciales o empresas en relación a sus competidores. Dicho en palabras más simples, todos tenemos una lista integrada en nuestra mente de marcas que nos han impactado de alguna manera o que las hemos retenido de alguna manera, sea porque son empresas tradicionales, sea porque ya las he consumido, sea porque es un mundo en el que a mí me interesa muchísimo y que por eso las conozco, aunque yo no las haya consumido. Por ejemplo, quizás a mí me interesa el mundo automovilístico y como me interesa, pues puede tener una lista especial de posicionamiento con cosas que yo sé de esa marca aún cuando no las haya usado y así sucesivamente de diferentes de diferentes sectores. Entonces, como pueden ver en la gráfica, básicamente ejemplifica lo que yo les decía. Nosotros mantenemos listas en la mente de marcas que se lo han ganado a punta de estrategias publicitarias, a punto de fortaleza de la marca, porque han hecho un muy buen branding a lo largo de su historia y que pase lo que pase, pues están ahí, aunque las consumamos o no. Cualquiera que vea una manzanita sabe perfectamente que se está refiriendo a Apple, ¿verdad? Cualquiera que vea una M, así como la que ven ahí en el cerebro de ese humano, sabe que está hablando de McDonald's y lo mismo de Louis Vuitton, lo mismo de Nike. Y esa botella que tiene muchísimos años de existencia, como lo es Coca-Cola, Volkswagen, etcétera. Entonces, la lista va a variar de acuerdo a lo que a mí me gusta, lo que yo más valor le doy. Pero sí que es cierto que hay marcas mundiales, como las que ustedes ven ahí, que son identificadas por la gran mayoría de personas, aunque no necesariamente las consuman. Entonces, lo que sucede es que nosotros, hoy por hoy, se nos vuelve más fácil porque alguien ya escribió las reglas del juego para poder posicionarse de una manera adecuada. Pero empresas como, por ejemplo, Coca-Cola, que son sumamente antiguas, ellos marcaron el camino y lo siguen marcando actualmente. Nos dan ejemplos de cómo posicionarnos y gracias a esas personas que se han dedicado a estudiar el branding, hoy tenemos reglas de cómo hacerlo. Y tenemos también identificado el qué no debemos hacer. Y son cosas que vamos a aprender en esta clase y que eso juega un papel importante a la hora que yo voy a salir en el mercado o que ya estoy y que yo quiero reformular mi posicionamiento. Todo esto en función de poder estar mejor que la competencia, porque de eso se trata. O sea, posicionarme mejor en la mente del consumidor para que al final él me prefiera a mí respecto del resto de competidores.
Ok, entonces, según nuestro fundamento de marketing, hay estrategias de posicionamiento. Una de ellas es que me voy a posicionar de acuerdo a cómo está la competencia, ¿sí? O quizás por el estilo de vida, o por los beneficios, o por los atributos del producto. Esas son, digamos que, cuatro grandes alas de las estrategias del posicionamiento. Y obviamente lo vamos a ver en la clase de mañana, porque ahora básicamente ya no nos queda mucho tiempo. Nada más dejo abierto o pueden abrir el micrófono si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto anteriormente. Ok, de no haber, los voy liberando porque sé que algunos tienen clases la otra hora. Así es que, de acuerdo, Manuel, si no hay más preguntas, pues nos vamos a quedar acá y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Ok, buenas noches. 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 Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.